Claro, oiga, si lo pasé sumamente bien. Pues. ¿Te gustó, cierto? Oiga, sí, sobre todo con usted, que se aprende tantas cosas. Pues. Claro, y oye, ¿el animalito que te enseñé hoy día te gustó? Me encantó. Ah, oiga, oiga, ¿sí? ¿Y usted vio la cita a Willy y a Leonicho cuando pasaron por ahí? Ah, sí lo vi. Tan traviesos esos, Willy. ¿Qué? Son chacoteros. Chacoteros, todos hola, esos mágicos. Dos. ¿Cómo hola, Lorna, llegaste. Descansando, qué rico. Oiga, sí, aquí estamos contemplando porque, bueno, el programa parece que ya terminó ya, pues. Sí, claro. Así es, pero ¿han visto a Andrea? ¿Andrea? No, dice no. Que nosotros estamos hace rato aquí y no ha aparecido. Es que me dijo que nos iba a venir a acompañar para que despidiéramos el programa y todavía no la encuentro. Oiga, ¿a ver? ¡Ah, mire! ¡Ay, mire! ¡Andrea! Ay, chinita, Lita. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que venir de la región metropolitana hasta acá, hasta la región de los lagos, es bastante agotador y además caminando. Me costó llegar un poquitito, ¿no? Justo estábamos hablando de ti porque ya estamos listos para despedir el programa de hoy. ¿Ya nos vamos? Sí, uy, pero se me pasó tan rápido el programa, si además lo pasamos rápido. También junto a todos nuestros amiguitos. Excelente. En el telematch, Lorna. Oye, pero estuvieron los juegos súper entretenidos. Y la participación de nuestros amigos, que tanto excelente. Me gusta, porque ellos se ponen tan contentos. Y bueno, yo creo que con esta misma alegría nosotros nos vamos. Oiga, tenemos que ir. A mí me llegó en la guatita tanto reírme en el programa. Florencio, ¿me prestas tu chupalla? Porque venirme caminando y con el sol, la verdad es que no quiero que me dé una insolación. ¡Ay, qué se ve bonita! ¡Qué fresquita, fresquita! Ya, así que nosotros nos encontramos mañana con nuestros amigos. Sí, claro, sí, pues. Le mandamos un besito entonces enorme nosotros aquí. Desde el mundo mágico para y lo vamos a estar esperando amigos. En un próximo programa. Nos vemos mañana. Oiga, no,